La carga P aplicada sobre una varilla de acero se distribuye hacia una viga de soporte mediante una arandela anular. El diámetro de la varilla es de 22 milímetros y el diámetro interior de la arandela es de 25 milímetros, un poco mayor que el diámetro del orificio. Determine el máximo diámetro exterior D minúscula permisible para la arandela. Si se sabe que el esfuerzo normal axial en la varilla de acero es de 35 megapascales y que el esfuerzo de apoyo promedio entre la arandela y la viga no debe de exceder 5 megapascales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que se obtenga fíjense, nos está pidiendo que se obtenga el diámetro, el máximo diámetro exterior de permisible para la arandela, ¿no? Que es este. Eso es lo que nos está pidiendo que se obtenga. Y pues nos da unas ahí indicaciones, ¿no? Nos dice que el diámetro de la varilla es de 22 milímetros. El diámetro de la varilla es 22 milímetros. Que esto sabemos que es 0.022 metros. Por las unidades, ¿no? Que vamos a manejar. Dice que el diámetro interior de la arandela es 25 milímetros. El D1 es 25 milímetros. O sea, esto es 0 por es lo 0.025 metros. El diámetro exterior es el va a ser el D2, ese es el que no conocemos. Va a ser el de 2. Dice que en la varilla el esfuerzo normal axial son 35 megapascales. ¿Sí? Y dice que el esfuerzo de apoyo, el sigma subíndice B, no es de. O sea, no debe exceder 5 megapascales, o sea, va a ser igual a 5 megapascales. Entonces, lo primero que recomiendo ahí es obtener el área de la sección transversal circular de la varilla. Entonces, va a ser esto, que sería esta área. De esta sección transversal circular que esta es la que tenemos que obtener. Esta va a ser A subíndice varilla. Bueno, la voy a poner acá. Va a ser esto, piñete 4. Por el diámetro de la varilla al cuadrado.
Entonces sería 0.022 al cuadrado. Lo multiplicas por pi entre 4. Te va a dar. Yo aquí tengo que te da esto. Verás. 3 punto. Tres punto 801. Por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtener el valor de la carga P? Que es esta carga P que se aplica aquí. ¿Cómo obtener ese valor? Este va a ser el esfuerzo por el área. Entonces va a ser la carga y el esfuerzo por el área. El esfuerzo en la varilla ya lo conocemos, son 35 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces va a quedar esto. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Va a ser 35 por 10 a la 6. Esto que multiplica el área que acabamos de obtener, el área de la varilla. Ahí está. Sería 35 por 10 a la 6 por 3.801 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da el valor de la carga? Yo acá tengo que nos da 13.304.65. Newton. Se dividieron entre 1000. Este es el punto 30. Ese punto 30 kilonewton. ¿Sí? Ahora, el esfuerzo de apoyo, pues acá está 5 por 10 a la 6, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Ahora, el área para el, con respecto al esfuerzo de apoyo va a ser el área es A subíndice AB. Es A subíndice AB. Y esa se obtiene como dividir el valor de P entre sigma subíndice B, que es lo que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces lo sustituyes aquí. ¿De cuánto vale? Aquí está. 13.304.65 newton. ¿Sí? Sigma subíndice de 5 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Ojo.
Desde 1304.65 entre 5 por 10 a la 6. El área B nos va a dar este valor, miren. Nos va a dar A subúndice AB. Va a ser 2.66 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área, ¿no? De la parte que está para el esfuerzo de apoyo, ¿no? Que es el entre la arandela y la viga, ¿no? Bueno, ahora, esta área, que es la área subíndice A subíndice a B, aquí está la clave de este ejercicio, esta A subíndice a B va a ser igual A subíndice B va a ser igual a pi entre 4 ojo, ojo con esto por D2 al cuadrado menos D1 al cuadrado recordando que lo que estamos buscando es D2. D2 es lo que estamos buscando desde el principio. Es este. Este es lo que estamos buscando. Este es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita, el D2. Esta es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces, si tú despejas. Si tú despejas el D2, te queda de la siguiente manera. D2 será igual a D1 al cuadrado. Más ojo, esta división 4 que multiplica a subíndice B entre pi, ¿sí? Este, pero ojo, 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 este es al cuadrado. Entonces, si este, como este es al cuadrado, entonces D2 es igual a esta raíz cuadrada. Tenemos que poner aquí de 1 al cuadrado. Más 4 por A subíndice a B entre pi. ¿Sí? Entonces D2 es esta raíz. Ya la voy a sustituir para que una vez.
Se da 1, va a ser 0.025. Cuadrado más 4 por AB, que esta ya está acá. Simón. Entre pi. Simón. Va a ser 4 por 2.66 por 0 menos 3. Entre pi. Más 0.025 al cuadrado. Le sacas raíz a eso. Le sacas raíz a eso y te queda que de 2. Es igual a 0.0025. Metros. Solo divides entre 1 por 10 a la menos 3 para convertir a milímetros y te queda 63.34. Milímetros. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está. Es el diámetro exterior, el máximo diámetro exterior de permisible para la arandela es de 63.34 milímetros.